Resulta evidente interpretar lo ocurrido en la transfiguración en el monte Tabor como un, un apoyo que Jesús quiso dar a aquellos tres a los cuales consideraba sus más íntimos, los mismos tres, Pedro, Santiago y Juan, a los cuales pidió que le acompañaran en el huerto de los olivos mientras él rezaba con angustia antes de ser entregado y después crucificado. Era un apoyo a ellos y a través de ellos al resto de los apóstoles y de los discípulos. Y quería decirles el Señor, cuando me veáis crucificado, no dudéis de que Dios está conmigo. Cuando me veáis crucificado, no dudéis de que yo soy Dios. Cuando me veáis crucificado, no creáis que Dios me ha abandonado. Era un apoyo, una ayuda extra, porque motivos tenían de sobra para creer en la divinidad de Jesús. En la, en, la, en la presencia de Dios en Jesús, que Jesús era Dios y que Dios apoyaba todo lo que Jesús enseñaba, incluida su pretensión de divinidad. Este apoyo extraordinario, espectacular incluso, resultó insuficiente, por lo menos en un primer momento. Sabemos que cuando llega la hora de la traición, del prendimiento, y de la crucifixión ellos negaron, sobre todo Pedro, de forma explícita y los otros se escondieron, excepto San Juan, que aparece en la cruz acompañando a la Santísima Virgen. ¿Qué lección encierra esto para nosotros? Cada uno de nosotros, católicos, a poco que hayamos tenido una experiencia de Dios, y, y, y algunos estoy seguro de que han tenido una... O tienen una intensa experiencia de Dios en su historia. cada uno de nosotros hemos vivido momentos dulces en esa relación con Dios. Y hemos tenido certezas. de que Dios existe y de que Dios nos ama. Incluso es posible que hayamos tenido certezas. quizá no demostrables técnicamente. pero certezas de milagros en nuestra vida. Hemos tenido certezas de que en un momento concreto. Dios ha intervenido para evitarnos una desgracia, a nosotros o a los nuestros, y que ha escuchado nuestras oraciones produciendo algo realmente extraordinario, si no incluso milagroso. Y sin embargo, nos comportamos como los niños pequeños que, cuando la mamá, por mucho que les quiera, por lo que sea, quizá para coger a otro hermanito o porque está ocupada en otras cosas, le deja en el suelo o incluso en la cuna o en el cochecito del bebé, ese niño se pone a llorar, quiere estar en brazos de la mamá. El niño no tiene memoria y, y los brazos de la mamá es lo que más desea en este mundo. Pero nosotros nos comportamos como niños pequeños que ya no recuerdan ni siquiera el último instante anterior. O nos dan lo que pedimos en ese instante o dudamos de la existencia de Dios y del amor de Dios. Tenemos que ser fieles a los momentos de luz. A la vez tenemos que suplicarle al Señor que también experimentó todo esto. Tenemos que suplicarle al Señor que nos entiende, porque ha pasado por lo que nosotros podemos pasar. Tenemos que suplicarle que si es posible pase de nosotros ese cáliz de amargura y que lo antes posible la mamá nos vuelva a coger en los brazos, porque somos tan poca cosa, somos tan débiles, tan frágiles los seres humanos, que realmente nos comportamos como si no tuviéramos memoria y como si las cosas buenas del pasado hubieran dejado de existir. En cambio, recordamos con una gran tenacidad, eh, con puntualidad, todo lo negativo. Pidámosle al Señor que nos ayude en los momentos de oscuridad y que pasen cuanto antes. Pero a la vez recordemos los momentos de luz. El tabor para cada uno de nosotros ha existido y existe. Y en ese momento, como Pedro, nosotros hemos dicho que bien se está aquí. No queremos bajar al valle de la realidad, a la lucha cotidiana, al coge tu cruz de cada día. y sin embargo hay que hacerlo. Repito, pidámosle al Señor, ayúdame en la cruz a no rendirme y ayúdame a no olvidar tu divina misericordia en tantos momentos en que has estado siempre a mi lado. Que así sea.